Ya son 3 victorias seguidas del equipo de los contendientes, por eso la pizarra los favorece 4-3. A continuación, por los famosos, el Tarzán de las Arenas, Jacobo García, y por los contendientes, Andoni García. ¡Concentrados! ¿Listos? 3, 2, 1. Aquí está Jacobo García para buscar el empate en la pizarra. Buen duelo este. Duelo de fieras, duelo de titanes. Y los que acompañan también. Pierre Cintrón, el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Aprieta, aprieta! ¡Vámonos! Con los detalles del circuito. Buen ritmo, Jacobo. Hoy es viernes de sentencia. ¡Excelente! Un día que puede marcar el futuro de la competencia. Tendremos domingo de eliminación. Recuerden, el domingo pasado no hubo eliminación. Por el contrario, hubo dos ganadores. El León Azul, Octavio Tavo González y Wilmarín Negrón. Una moto tipo scooter y un vehículo 0 millas, respectivamente, para cada uno de ellos. Llegan al área de la puntería y a trabajar con las monedas. Lanza Jacobo, falla. Lanza Andoni. Una para Jacobo. Dos para Jacobo. Una para Andoni. Dos para Andoni. Están iguales en este momento. Otra para Andoni. Tiene la ventaja Andoni. Ahora están iguales nuevamente. Le queda una moneda a cada uno de ellos. Lanza Andoni. Está completa en la primera etapa los dos. Lanza Andoni. Lanza Jacobo. Lanza Jacobo. Una para Jacobo. A una de la victoria, Jacobo. Por la victoria el Tarzán. Lanza, falla. Bien, Andoni. Están iguales. Está para cualquiera de los dos. Y la victoria es para el Tarzán de las Arenas. Jacobo García pone la pizarra 4-4. Toma y dame. Golpe y contragolpe. Y el tiempo de Jacobo, 1:28. Pues ni modo. Ahorita sale. Mejor. Venga, no pasa nada. Ahorita sale. Me di de frente con... Aquí de edad salí. Sí. ¡Pum! Sí. Es que nunca he llegado... Okay. No, voy a abrir. No, de los manos. Es que siempre me quedaba como a un palmo. Okay. Y yo saltaba y no alcanzaba. Entonces ahora me metí y se... Yo sí decía, pues salió como muy ahí enfrente. Sí. Me di un cantazo. Todo está en tu confianza. Estos tiros es lo mismo para todo el mundo. Así que tú confía en eso que ya tienes, ¿ok? Venga. Y allá el arito, ya te expliqué cómo agarrarlo. Donde puedes apretar y correr, corre, ¿ok? Y de resto, párate bien y haz los ajustes necesarios de los tiros. Tú lo tienes. Confía mucho en ti.